¡Hola! Estamos en Ámsterdam. Por fin salimos. Llueve todo el día y estamos congeladas. Pero es tan bonito que en verdad no podíamos perder la oportunidad para salir. Y ahora estamos yendo a almorzar. Ay, desayunamos y son las 3 de la tarde. Es que recién salimos. Hemos comprado tickets para ir mañana a la casa de Anne Frank. Porque a pesar de que he estado varias veces aquí en Ámsterdam, sí estoy con mi sombrillita. ¡Se mojó! ¿Qué cosa? Ya. Porque a pesar de que he estado muchas veces aquí, nunca he tenido la oportunidad de ir. Así que vamos a ir por primera vez y me tiene demasiado emocionada. Hay que alquilar bicicletas mañana. Sí, para queremos. Es que en serio, visitas todo al toque. Sí, con bicicletas. Ya, mañana sí me vamos a atrever. Se hace todo rápido. Pero el problema es que está lloviendo tanto que me da miedo caerme. Y como soy tan fabulosa montando bicicleta, monto como un mono de circo. Creo que. No, o sea, también yo. Bueno, nadie es peor. Un poquito peor que yo. Pero en verdad no soy tan buena. Me da miedo accidentarme otra vez en Europa. ¿Lo hueles? No, es que hay tanto viento que se va a volar. Nadia se ha llevado la carita feliz del día porque encontró un museo de bolsas y zapatos. ¡Yay! ¡Punto para mí! Entrada. ¡No entramos! Está 12,50 la entrada, lo cual me pareció extremadamente caro. Así que supuestamente por aquí hay otro museo, vamos a buscarlo, pero en verdad necesito comer, si no voy a morir. Y creo que en estos vlogs de viaje lo único que hablo es de comida, pero no importa. No sabemos por dónde cruzar, no hay ninguna señalización. Ya, crucemos. Demasiado complicado caminar porque la preferencia es para las bicicletas, luego son los carros y al final son los humanos. Después de dar como mil vueltas, por fin encontramos un lugar en el que queremos comer hamburguesas. Sí, está en la esquina del hotel y es este de aquí. Tengo un hot dog con pancito, con tocino, con cebolla y con queso y papitas. Y Nadia tiene una hamburguesa. Acabamos de pasar por una lluvia. Miren cómo terminó mi paraguas. Y no está doblado, sino que me lo rompió y me lo deformó. Fue horrible, es que no tienen idea. Tanto así que nadie gritaba, por favor, hay que entrar en un lugar. ¡Ya no quiero nada! Pensé que se armaba la tormenta de la vida. Sí, okay. No, en serio, horrible. Y duró como 10 segundos. Se me rompió. Se me terminó de romper. Se me rompió. Llegamos a un restaurante que tiene un montón de dulces. Ahorita voy a bajar a filmar. Pero es que hay dulces por todos lados y es imposible no comerlos. Así que estoy un poco más cachetoncita. Me pedí un waffle con fresas y crema y un jugo de naranja. Que se ve riquísimo porque acá hacen muchos jugos naturales, solo de naranja, así que quería aprovechar. Miren, voy a poner lugares preciosos. Ahora estamos yendo a la casa de Anne Frank. Nadie tiene que ir a la iglesia a confesarse por la noche de ayer. No, mentira. Y hablé de la seducción de mi cabello, una cosa. Sí, estuve hablando una hora sobre su pelo con un chico que tenía el pelo hasta acá. Y era de la competencia. Tenía el cabello más brilloso. Fue más muy gracioso. Fue una de las competencias más graciosas que he visto. Queríamos caminar en el sol, elegimos un mal camino y ahora estamos caminando en la sombra, congeladas de frío. Pero la vista está muy bonita. Thank you.
acercamos de salir de la casa de Ana Frank y no pude filmar nada porque estaba prohibido, pero fue demasiado fuerte, muy emotivo, es como que en muchas partes me dieron ganas de llorar, porque en verdad es súper súper triste y muy injusto todas las cosas que pasaron ahí, y ver las cosas que escribía y los cuartitos donde se escondían fue una cosa realmente impresionante, de verdad me voy a llorar, me ha chocado muchísimo. Y bueno, miren, esta es la casa. I saw your face painted on the wall. Y esta es la vista que tenían supuestamente, pero no podían ver nada porque siempre estaban las cortinas cerradas. Tenían que estar muy escondidos. Y los libros estaban muy baratos en el bookshop, así que nos compramos. Nadia también se compró dos para regalar porque es una mía. Y yo me compré este para leer. Aunque ya había leído el libro online, pero lo voy a volver a leer porque me dieron ganas de leer. Vamos a acercarnos para ver una plaquita, porque la casa tiene una plaquita que dice que es la casa de Ana Frank. Si vienen, compran sus entradas en internet. Ay, si vienen, sí, compran entradas en internet, porque miren la cola. Esto es muy rapidito para decirles que el botón de mi cámara está malogrado y no sé cómo lo hice funcionar en este momento, pero probablemente no pueda volver a pararlo. Sorry por terminar este vlog así, me hubiera gustado filmar mucho más, pero ya se me malogró la computadora. Está ahí sin poder moverse, está ahí la ruedita. Y he estado así por 5 días. ¡No puedo hacer nada! Y ahora se me ha malogrado la cámara y no sé cómo voy a sobrevivir sin hacer videos para ustedes, pero buscaré la forma. Creo que me voy a comprar una cámara nueva, a ver qué puedo hacer. Los quiero mucho, chicos. Gracias por acompañarme en este viaje en Ámsterdam, que ha estado muy bonito. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para ver más videos sobre mis viajes y mi vida y todo eso. Los quiero muchísimo y ya nos vemos en el próximo vlog. ¡Bye! Mira esa muñeca, qué rara. Ah, no la hago, Mira, mira. ¿Por qué? Porque imagínate la sentada en tu cuarto, me siento. Sí, en la pero milla. ¿No es Topollillo o algo así? Está súper raro, ¿no? Es igualita Topollillo de vieja.